Bueno, preocupado, porque aunque, como he dicho ya de manera anterior, aunque Irma nos trató bien, no podemos siempre esperar que todo saldrá bien, sino que tenemos que prepararnos para lo peor, aunque salga lo mejor. Así que yo le hago un llamado a todos los ciudadanos, ¿verdad?, que en la medida de sus posibilidades tratan de tomar las precauciones del lugar, tratan de atender al llamado de los organismos institucionales de competencia y que nos mantengamos unidos para que juntos podamos enfrentar este fenómeno atmosférico que nos va a visitar en los próximos días. Ya en la parte institucional, ya usted escuchó que estamos poniendo a la disposición todas las herramientas de la alcaldía vegana, en vehículos, camiones, greda, burdó, pala, brigadas, los bomberos, policía municipal, y en la parte económica, en la parte material, todo lo que está a nuestro alcance también estará puesto a la disposición del COE y de la ciudadanía. ¿Y como autoridad? Acabo de decirle ya como autoridad. Sí, pero como autoridad, pero en lo que se refiere a la prestación de servicios de equipo. Pero como autoridad municipal ante los ciudadanos, hacerlos, obligarlos aquí a que cumplan la ley, a que se sometan. Sí, no, mira, digan. Aquí somos ya todo un pueblo maduro, un pueblo que siempre acude al llamado. Las autoridades estaremos pendientes a cualquier tipo de información oficial que tengamos y así mismo se la vamos a traspasar al pueblo. Entonces, la resistencia no es buena. Si usted sabe que le están haciendo un llamado para que usted ejecute un desalojo, no se resista, que estamos peleando para salvarlo a usted. Entonces, estos organismos de emergencia, la Cruz Roja, la Defensa Civil y todo lo que estamos alrededor del COE, tenemos una misión y es darlo todo por los ciudadanos.